buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando. Y bueno chicos, aquí os traigo un vídeo completamente diferente. Bueno, la temática es la misma porque es fútbol, pero es un test para saber cuánto sabemos todos nosotros, yo, vosotros, todo el mundo, de fútbol, ¿vale? 10 preguntas sobre fútbol que te harán sentir que no sabes nada. ¿Qué coño me estás hablando? Si resuelves 2 correctamente, eres un crack. El objetivo son 2, chicos. Vamos a intentar resolver 2. Tenemos que acertar 2 de las 10 que nos proponen. Vale, vamos a ver si acertamos al menos 2. Venga, que no sean muy difíciles, por favor, ¿eh? Y bueno, chicos, pues antes de empezar, me gustaría deciros que este test lo tenéis que hacer antes de ver el vídeo, ¿vale? Hacedlo antes de ver el vídeo. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Lo hacéis primero, antes de ver este vídeo. Y, porque si lo veis antes, si veis antes el vídeo, pues básicamente ya vais a saber las respuestas, ¿vale? Por lo tanto, os invito, antes de que veáis este vídeo, que lo hagáis vosotros el test y volváis a este vídeo y miréis a ver cómo resuelvo yo y qué nota saco, ¿vale? Y la comparéis con vuestra nota, ¿vale? Así que nada, dicho esto, empezamos. ¿Cuál es el país de origen del fútbol? Inglaterra, chicos, claro que sí. ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? No. China hace 2200 años tenían un juego llamado Suchu, que quiere decir patadas a un balón de cuero. No me toquen los huevos. ¿Qué dice? Pues esto yo no lo sabía. Yo no lo sabía, chicos. La verdad es que vosotros hubierais puesto China. Pues madre mía, madre mía. Empezamos mal, chicos. La siguiente pregunta, tenemos que mejorar esto, sinceramente lo digo, ¿eh? ¿Quién inventó la expresión juego bonito? Vale, tenemos a Neymar, tenemos a Pelé, Ronaldinho y yo. Yo creo que Pelé. Hostia, tú, como fallo otra vez. Ay, Dios mío, Ronaldinho, sí, a ver, juego bonito. Es que Neymar seguro que no, chicos. Me la juego con Pelé, tío. Uy, 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 como fallo, madre mía, madre mía. Vamos, vamos, he acertado, chicos. La segunda he acertado, vámonos. La tercera. ¿Cuántas veces desapareció el trofeo del Mundial? ¿Qué cojones? ¿Cuándo? Yo no me había enterado de esto. 3, 1 o 2. ¿Qué coño sé yo? A ver, pues no lo sé, chicos. Yo esta sí que no tengo ni idea. Por lo tanto, 3, 1, 2. Hostia, tú. Yo creo que 3 veces ya sería demasiado, ¿no? Yo creo que 3 veces es mucho. Una, yo creo. Una. ¿Qué? ¿2? En el 66 y en el 84. En serio, pero si yo no había nacido aún, tío. O sea, a mí no me jodáis, ¿vale? Por favor. Este test ya me está troleando un poquillo, ¿eh? ¿Cuántos mundiales suman Brasil, Italia y Alemania? A ver, esta creo que la sé. Brasil tiene 5 campeonatos del mundo. Italia tiene 4 y Alemania creo que también, porque está empatada con Italia. Así que serían 5 más 4, 9. Son 13. 13 entre las 3. 13, 13. No me jodas, ¿eh? Son 13. ¡Qué crack! He acertado mínimo 2, ¿eh? ¿Qué equipo sudamericano tiene más Copas Libertadores en su palmarés? ¡Ay, madre mía, cómo falle esta! Mis seguidores de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y todo el mundo me va a pegar de hostias, ¿eh? Dios mío. Peñarol, yo no sé cuántos tiene. ¿5? ¿6? Peñarol, me suena que, no sé, ¿4? Me suena, chicos, de que Independiente es el equipo que tiene más Copas Libertadores. Vale, creo que tiene unas 6 o 7 o 8, no sé cuántos exactamente, pero creo que tiene más copas que Boca Juniors y que Peñarol. Yo me la jugaría también con Peñarol, pero es que Peñarol es que no lo sé. No, creo que Boca tiene más que Peñarol, ¿eh? Independiente tiene, ya os digo, yo creo que tiene más. Independiente, me la juego con Independiente. Me la juego con Independiente, chicos. Venga, va, por favor. Vamos, vamos, tiene 7 títulos Independiente. Vamos a la sexta pregunta, chicos. ¿Qué selección lidera el ranking FIFA? ¿Vale? España, Argentina, Alemania. A día de hoy, España no. A día de hoy, quien lidera es Alemania. ¿No? Ay, Argentina. ¿Es Argentina? Argentina, tío. Argentina, boludo. 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 ¿De qué equipo era aficionado Bin Laden? ¿En serio, Bin Laden? ¿Pero qué cojones? Yo qué sé. Vamos a ver, yo qué sé, no lo sé. Del Arsenal, me suena, yo qué sé, no me suena. Lo he dicho así de voleo, chicos, yo. En serio, es que no sé. Yo qué coño sé. Bin Laden, por favor, ¿qué coño hace Bin Laden aquí en este test? En serio. ¿Barcelona, Liverpool o Arsenal? Liverpool, Barcelona, uf, yo qué sé, tío, chicos. Uf, me la juego por el Arsenal, tío. El Arsenal.
del Arsenal. Se enamoró de los Gunners en su época en Londres. Lo he hecho voleo, chicos, pero bueno, me ha salido bien. ¿Qué jugador ha ganado más veces el Balón de Oro? Vale, tenemos a Di Stéfano, tenemos a Johan Cruyff y tenemos a Leo Messi. Bueno, chicos, yo creo que es Leo Messi, ¿no? ¿Leo Messi? Messi es el único futbolista en la historia que ha ganado 5 veces el Balón de Oro, chicos. Vámonos, esta no era tan difícil, esta pregunta. Vamos a la novena, chicos. ¿Cuál fue la mayor goleada de la historia de Champions League? 2 opciones correctas, ¿vale? Bueno, a mí me suena el Real Madrid-Malmo, ¿vale? Sí, le endosé 8 goles al Malmo. Para la Real Sociedad, pues es un poco difícil, ¿no, chicos? Que se enfrenten en Champions. A no ser que sean cuartos, octavos o... Es muy difícil, chicos, era muy fácil esta. Pues vamos a la última pregunta, vamos a ver cuál es. Ahí está, la pregunta 10. ¿Cuántas Copas del Mundo jugó Maradona? Vale, 4, 3 o 5, chicos. 5 lo veo difícil. Yo creo, chicos, jugó el Mundial del 82, si no voy mal. El Mundial del 86 también. El del 90 también. Y el del 94. ¿El 94? Yo creo que también lo jugó. 94 también. Fueron 4 mundiales los que jugó Maradona, chicos. Sí, sí. 4 mundiales, chicos. ¿4? Maradona jugó. Vamos, vamos. Maradona jugó los mundiales del 82, 86, 90 y 94. Vámonos, chicos. Vámonos. No sé cuántas he acertado, pero la verdad... ¡Oh, un 7! He obtenido un 7, chicos. Un 7, ahí está. La verdad es que no está nada mal, ¿vale? Había preguntas un poquito chorras, la verdad, como la de Bin Laden, porque la verdad es que eso no significa que sepas de fútbol, ¿vale? Que sepas, yo qué sé, cuántos mundiales jugó Maradona o ese tipo de preguntas, pues sí, pero la pregunta de Bin Laden era un poquillo troll, un poquillo fake, ¿vale? Ojo, ojo, los pelos, que no me había dado cuenta de los pelos, es que me acabo de duchar, ¿vale, chicos? Así que os pido disculpas, ¿vale? Porque me acababa de duchar y los pelos se me han ido a tomar por el culo, ¿vale? No tengo ni comida ni nada, ¿vale? O sea, perdonadme, por favor, perdonadme, ¿vale? Así que nada, venga, yo me despido ahora sí. Un saludito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, amigos.